amigos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a explicar una canción de José Miguel Clas. Se llama Si no puedo ser tu amor. Está por el tono acá de mi mayor para el requinto. Entonces inicia desde acá de esta forma. Inicia en sextas. Acá en el séptimo traste. En sextas. Es más como unos pichicatos, pero entonces también viene guitarra, requinto. Dice acá, ¿no? En el séptimo traste, primera cuerda, y en el tercer traste, octava cuerda. Octavo traste, tercera cuerda. ¿Sí? Salta aquí hasta el traste 11. ¿Lo haces bien apagado? Y de ahí pasa a tercera, se hace la escala. Hace en tercera, entonces cerrado, cerrado, abierto, abierto, cerrado. Si quieren también lo pueden hacer de esta forma, de una sola cuerda. ¿Sí? Había una sola cuerda. Desde ahí sigue. Tres. Acá está el traste noveno y otra es la escala. Sí, abierto. Todo en la segunda y la tercera cuerda. Se devuelve. ¿Sí? Sería cuatro más y una sola cuerda. De ahí arranca. Termina acá y ahí mismo empieza. ¿Sí? Acá el traste séptimo. Pasa acá. Quinto traste, quinto, ya el séptimo traste también la segunda cuerda, y octavo traste la tercera cuerda. Otra vez. Vuelvo acá otra vez. Después, ya está acá en el traste noveno, y vas al traste 11, 11 para esos dos, y 12 para el segundo cuerda.
y se devuelve. Bueno amigos, ahora sería digamos la introducción de Si no puedo ser tu amor de José Maniclás.